Hoy un día muy especial para la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Antes de iniciar nuestra ceremonia, queremos invitar para que nos puedan acompañar en la mesa de honor a nuestras principales autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano y, por supuesto, de la Escuela Profesional de Turismo. Invitamos al doctor Félix Huanca Rojas, en representación de nuestro señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, para que pueda acompañarnos, por favor, en la mesa de honor en esta oportunidad y de esta manera iniciar con nuestra celebración de estos 42 años de vida institucional de la Escuela Profesional de Turismo. Doctor. Asimismo, invitamos a la doctora Ruth Barbosa Condorena, presidenta del Tribunal de Honor. Invitamos también a la doctora Rosario María Mamani Miranda, directora de Estudios. Al doctor Marco Silva Dueñas, director del Departamento Académico. Al magíster Daniel Martínez Franco, responsable de Calidad y Acreditación. Invitamos al doctor Julio César Sardón, subdirector de Investigación. Invitamos al magíster Iván Grover Sánchez Mamani, responsable de Responsabilidad Social Universitaria. De la misma manera, invitamos al magíster o la magíster Delfina Ponce Cornejo, responsable de Tutoría. Cuando pensamos en el turismo, lo primero que se nos puede ocurrir suele estar relacionado con el hecho de viajar y estar de vacaciones. Sin embargo, esta actividad abarca cuestiones mucho más amplias. Según la Organización Mundial del Turismo, a lo largo de los últimos años, se ha convertido en una de las actividades con mayor crecimiento en el mundo, logrando ser la mayor fuente de ingreso y desarrollo económico para algunos países. La Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano tiene como objeto de estudio la administración, gestión y creación de empresas de servicios turísticos y hoteleros a lo largo y ancho de nuestro país. Señoras y señores, señores autoridades, muy buenos días. De esta manera, hoy lunes 18 de septiembre del año 2023, al cumplir 42 años, la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano ha querido rendir este homenaje de esta manera. Nuestro auditorio magno de la Universidad Nacional del Altiplano hoy se viste de gala con la participación de las autoridades y alumnado en su conjunto. Para ello, vamos a ponernos de pie, por favor. Como buenos peruanos, vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno Nacional del Perú. Solemne, que la patria.
los Andes sostenga la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. ¡Piense libre! ¡Libres! ¡Piense libre! ¡Libres! ¡Piense libres por siempre los dio! A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Con todos los presentes, ¡viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la Universidad Nacional del Altiplano! ¡Viva! ¡Viva la Escuela de Turismo! ¡Viva! Tomen asiento, por favor, para proseguir con nuestra ceremonia de aniversario en esta oportunidad de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. De inmediato, señoras y señores, iniciamos con las palabras de bienvenida a cargo del Magíster Iván Grover Sánchez Mamani, Coordinador de Responsabilidad Social Universitario. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Bien, gracias. Bien, ante todo, buenos días. Primeramente, dar las gracias a Dios por permitirnos un día más de vida, ¿no? Y también dar las gracias a la Pachamama, quien nos provee de sus recursos para estar, ¿no?, acá presentes. En segundo lugar, quiero saludar la grata visita de nuestras autoridades. Tenemos la presencia del doctor Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. También, ¿no?, saludar a las autoridades de la Escuela Profesional de Turismo, a la doctora Rosario Mamani, directora de estudios de la Escuela Profesional de Turismo, al doctor Mario Silva Dueñas, director de departamento académico de la escuela, al doctor Julio César, que es, ¿no?, coordinador de investigación, y bueno, también al magíster Daniel, ¿no?, quien es presidente del comité de calidad o acreditación, ¿no? También quiero saludar a la doctora Ruth Bosa, quien es representante del tribunal, ¿no?, de nuestra universidad, y bueno, también permítame saludar a todos los representantes de los grupos de interés. Tenemos ahí a los representantes que nos dignan con su presencia. Tenemos la presencia del director regional de Comercio Exterior y Turismo, el licenciado Marco Ojeda Chalco. Tenemos representante de la Municipalidad Provincial de Puno, a la subgerente de Comercio Exterior y Turismo, a la licenciada Briseida. También tenemos representantes de las empresas, ¿no? Saludarlos a todos. A nombre de la Escuela Profesional de Turismo, como no también a los docentes, estudiantes de todos los semestres que hoy se han dado cita a este lugar. No puedo, como les decía, no puedo iniciar antes sin dar mi más amplia gratitud a todas estas autoridades y público presente, ¿no?, que se han dignado con su presencia. Hoy se conmemora 42 años de vida institucional de la Escuela Profesional de Turismo, ¿no? Por otro lado, permítanme, como coordinador de responsabilidad social de la Escuela Profesional de Turismo, dar la bienvenida a los estudiantes del
primer semestre ingresantes, como conocemos nosotros, cachimbos, ¿no? Que han demostrado compromiso e identidad con su escuela al haber obtenido el tercer puesto en futsal damas en la última actividad deportiva, para lo cual yo pido un fuerte voto de aplausos para nuestros ingresantes. Permítanme también aprovechar el espacio para hacer un alto y reconocer a cada uno de los estudiantes, desde el primero al décimo semestre, que son la razón de ser, ¿no?, de la escuela. Sin ustedes no se daría la existencia de la escuela, ¿no? Queridos estudiantes, a ustedes también mi más grato reconocimiento, ¿no? También reconocer la labor, por otro lado, de los docentes, que por su ímpetu y desprendimiento de conocimientos y experiencia que se imparten en las aulas, ¿no? Un reconocimiento especial a los docentes de la Escuela Profesional de Turismo. Hoy no solo debe ser un momento de celebración, sino también de reflexión y reconocimiento a quienes hayan tenido la difícil labor de gestionar las primeras aulas, el pabellón de turismo, los talleres, el equipamiento, ¿no?, y la tan ansiada acreditación que se logró en su momento, ¿no? Y ahora estamos lógicamente en camino a la reacreditación, ¿no? Un reconocimiento especial a los primeros docentes que hayan impartido clases en la ciudad de Juli, ¿no?, desde sus inicios. Yo también para ellos pido un fuerte voto de aplausos para nuestros primeros docentes, ¿no?, que algunos nos acompañan y otros ya, bueno, han cesado. Hace 42 años la carrera de turismo, hoy Escuela Profesional de Turismo, daba sus primeros pasos en la ciudad de Juli, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Hoy ya consolidados, acreditados y buscando lógicamente la reacreditación, como institución formamos profesionales de éxito, ¿no? Claro ejemplo de ellos tenemos a nuestros invitados, que es un orgullo tener como egresados y ahora como grupo de interés para la reacreditación. Yo también les pediría un voto de aplausos, señores estudiantes y público en general, para el grupo de interés, por favor. Ahí tenemos, ¿no?, como les decía, desde el sector público y privado, egresados de la Escuela Profesional de Turismo. Es un orgullo para nosotros, la Escuela Profesional de Turismo, haberse formado en esta escuela. Bueno, finalmente decirles que la calidad en la educación superior es una construcción del día a día que nos involucra a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras, Magíster Iván Grover Sánchez Mamani, coordinador de Responsabilidad Social Universitario. De esta manera, señoras y señores, venimos cumpliendo con este programa en homenaje a los 42 años de creación de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, invitamos en las palabras de presentación a la doctora Rosario María Mamani Miranda, directora de Estudios de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. A quien le recibimos con fuertes aplausos, por favor. Honorable auditorio, muy buenos días, saludos cordiales. Señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Félix Huanca Rojas, señor doctor Mario Silva Dueñas, jefe del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Turismo, doctora Ruth Bosa Condorena, presidente del Tribunal de Honor, doctor Julio Sardón Guayapa, miembro o directivo, subdirector de Coordinación de Investigación, colega magíster Daniel Martínez Franco, presidente del Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Turismo, magíster Iván Grover Sánchez, coordinador de Responsabilidad Social de la Escuela Profesional de Turismo, plana docente, distinguidas autoridades, señores estudiantes, plana administrativa, invitados honorables. En esta ocasión, mi persona se expresará hacia ustedes para saludar por nuestro 42º aniversario de la Escuela Profesional de Turismo, cuya creación y funcionamiento data desde 1981.
Nuestra Escuela Profesional de Turismo alberga actualmente 395 estudiantes de pregrado, ¿no? Contamos con 25 docentes nombrados, 3 contratados, quienes poseen el grado de doctor y maestría y que están en constante especialización en diferentes áreas. Y esto requiere, ¿no?, estos nuevos escenarios. Sin embargo, peticionamos por intermedio del doctor Félix Huanca, ¿no?, que nos falta promover más plazas orgánicas para nombramiento. Conocedores de la actividad del turismo, prácticamente es una actividad que va a tener que conllevar en estos nuevos escenarios para enfrentar nuevos retos. Somos testigos, ¿no?, de un significativo giro histórico que ocurre en sintonía con otros cambios culturales, sociales y tecnológicos que impactan en equilibrios geopolíticos mundiales y regionales en la que hoy es el reto de la actividad del turismo. Somos testigos de un significado giro, ¿no?, lo cual da lugar a que las comunicaciones corporativas, la difusión y la extensión harán uso intensivo de las TICs, las redes sociales, herramientas indispensables para la formación profesional de los estudiantes de turismo y ellos serán capaces de desenvolverse en el mercado globalizado interactivo. Eso es el reto, señores estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes hoy en día están optando en insertarse en aplicar las TICs, ¿no? De hecho, con lo que se habla de la inteligencia artificial, ¿no?, como complemento a su formación profesional y una herramienta más para el desarrollo en turismo. Es así que se hizo contacto a través de dirección con un programa de intercambio cultural llamado Internship Intertraining, ¿no? Actualmente tenemos alumnas egresadas del semestre académico 2022-2 que aprobaron exitosamente evaluaciones pertinentes a este programa intercultural llamado Internship Training, ¿no? En ella tenemos, por ejemplo, a Ana Stephanie Charaja Cornejo, de la promoción 2022-2, quien actualmente trabaja en el Hotel Marriott Marquis en Atlanta, en los estados de Georgia, Estados Unidos. Se está fomentando ese tipo de enlaces para nuestros egresados. Asimismo, tenemos a la señorita Angie Rivera, también que fue aceptada en el Hotel Hilton Garden en Key West, USA. En diciembre se va la alumna Erika, que también ha sido aceptada exitosamente con su desenvolvimiento como profesional en turismo, y ellos están ocupando, ¿no?, lugares especiales a nivel de hoteles de gran categoría. Y una de las grandes bondades que me intercedieron estos señores de Internship y Training, específicamente gestionada por la empresa Enroll Recruitment, y dicen que tiene excelente desenvolvimiento en su pronunciación en idiomas y en su formación profesional. Eso nos llama a que nosotros, como Escuela Profesional de Turismo, logremos en que nuestros alumnos tengan una formación íntegra, integral incluso con los retos que hoy en día se nos presenta, como es la interconectividad. Se firmó convenios específicos para fomentar la relación interinstituciones a nivel de la gestión estatal y privada, luego que nos dio lugar, ¿no?, para pragmatizar la teoría con la práctica para la formación profesional de estudiantes de la UNA. Se hizo varios convenios gracias al ímpetu de los colegas, ¿no?, de las autoridades, específicamente del ingeniero Pedro, que está a cargo de la Oficina de Convenios y Cooperación Internacional. Tenemos un convenio específico de cooperación internacional, perdón, nacional, con la Universidad Amazónica de Madre de Dios, que ya está efectivamente desarrollado y firmado por el rector de la universidad, doctor Paulino Machaca Ari, y el representante de la UNAMAN, ¿no? Es ya efectivo este convenio. De igual manera, tenemos un convenio interinstitucional con la empresa hotelera GHL Lago Titicaca Yubits, que está a cargo del doctor, ¿no?, Oswaldo Jesús Soto Guzmán, que también ya está consolidado ese convenio específico, que va a dar lugar a que nuestros estudiantes tengan esa facilidad de poder desarrollarse como tales al desarrollar sus prácticas profesionales.
Se tiene convenios específicos con la Municipalidad Distrital de Inambari, que lo hizo un convenio macro la universidad. Sin embargo, hay convenios específicos que nos interesa como carrera profesional de turismo para desarrollarnos en lo que viene a ser la actividad del turismo. También se tiene un convenio con la Municipalidad Provincial de Puno, que está en camino para ser consolidado. Tenemos un convenio con la Municipalidad Distrital de Chucuito, específicamente para turismo. Los rubros que van a encaminar y complementar la formación profesional de nuestros estudiantes. Tenemos otro convenio con el Hotel Camino Real, tenemos un convenio con el Museo Municipal Dreyer. Con el Museo Municipal Dreyer, luego tenemos un convenio con el Hotel Moxa, tenemos un convenio con GOTAP, que es la Asociación de Guías de Turismo de Aventura. También se tiene un convenio con Allwise Travel, una gran empresa que está desarrollando lo que viene a ser la actividad del turismo. Se tiene un convenio con la agencia de viajes Amaru Tours y pronto también me comunicaron que se tiene un convenio con Mince Tour y Prom Perú, que están muy interesados en desarrollar la actividad del turismo para el bien de nuestros estudiantes. Bueno, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, por intermedio de usted, ¿no?, mi persona como directora de estudios, el director de departamento, la plana docente, los señores estudiantes, le pedimos que nos apoye, por intermedio de usted, interceda la palabra al doctor Paulino Machaca Ari, de que ya se haga realidad el desarrollo y la construcción del Fundo Carcahuata, que es una necesidad para nuestros estudiantes. Señores estudiantes, luego… Y pedimos, ¿no?, lograr también que nuestro pabellón de la Escuela Profesional de Turismo sea ampliada. Necesitamos muchas aulas. Eso quisiera, doctor Félix Huanca, que haga interceda su palabra de usted hacia el doctor Paulino Machaca Ari. Necesitamos implementar… Necesitamos implementar los laboratorios de idioma especializado, modernizar el taller de gastronomía con mayor equipamiento… El centro de cómputo especializado, implementación con softwares especializados de gestión de hoteles, gestión de agencias de viaje, restaurantes, turismo, simuladores empresariales, la gestión pública. ¿Cómo no tener, jóvenes, los 5 mejores softwares para las agencias de viajes? Una de ellas, el G-Byte, el Sigma y el CRM Travel y otros que necesitamos para que nuestros alumnos sean más interactivos en estos nuevos escenarios. Crear… Necesitamos crear un centro de producción digital de potencia, que potencie las metodologías de enseñanza-aprendizaje, específicamente para el profesional en turismo, para su formación especializada, que es muy diferente a lo que tenemos en la ciudad universitaria. Finalmente, hay mucho más que hablar sobre turismo, y jóvenes, ustedes saben los retos que se viene dando para cada uno de ustedes, a pesar de que vivimos en una situación coyuntural muy difícil para la Escuela de Turismo. Sin embargo, con las últimas charlas que se hizo, ustedes saben que tenemos una ventana abierta hacia el mundo, ¿no? Lo único que les pido es dominar el inglés, jóvenes, ¿no? Y eso pido a mis colegas, mostrar todo nuestro ímpetu para que los estudiantes sean adecuadamente formados. Finalmente, reitero mis agradecimiento y reconocimiento por su apoyo incondicional a la plana docente, personal administrativo, ¿no?, por la labor en la cual dan lugar para la formación de nuestros estudiantes que desarrollarán el futuro del turismo hacia un Puno destino turístico inteligente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estas palabras y, por supuesto, por esta fecha tan importante. A la doctora Rosario María Mamani Miranda, directora de Estudios de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Es importante también el trabajo que cumplen las autoridades de nuestra provincia de Puno y, por supuesto, de la región. Quiero agradecer, en nombre de los docentes, en nombre también de los estudiantes, la presencia de la Municipalidad Provincial de Puno. Está con nosotros el día de hoy,
la subgerente de Turismo y Comercio Exterior de la Municipalidad Provincial de Puno, en representación del alcalde de la comuna puneña, para quien vamos a brindarle un fuerte voto de aplausos a la licenciada Viseida Pauro Pino, en representación de la Municipalidad Provincial de Puno. Asimismo, se encuentra entre nosotros, en representación de la Dirección de Turismo Dirce Tour Puno, el licenciado Marco Antonio Ojeda Chalco, director de Dirce Tour Puno. Gracias por su presencia, a cada uno de ustedes que están en favor de los estudiantes y la comunidad universitaria. Señoras y señores, Puno es tierra de artistas, músicos y poetas. En esta oportunidad vamos a poder apreciar una danza netamente puneña, una danza que muchos de repente han bailado, más que todo en la fiesta de los carnavales. Guayno pandillero, en esta oportunidad, por los alumnos del octavo semestre. Lo recibimos con aplausos, por favor.
aplauso fuerte para los estudiantes del octavo semestre de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Altiplano. Una danza muy bonita, por supuesto, que se baila pues en los carnavales en nuestra región Puno. A continuación, de inmediato, vamos a anunciar en la lectura de la resolución de creación de la Escuela Profesional de Turismo a la doctora Ruth Frecia Bosa Condorena. Ella nos va a dar a conocer esta resolución de creación de la Escuela Profesional de Turismo. Ella es presidenta a la vez del Tribunal de Honor. La recibimos con fuertes aplausos. Señor decano, dignas autoridades aquí presentes, docentes, colegas de la Escuela Profesional de Turismo, señores estudiantes, señores autoridades del municipio y de otras instituciones que tienen a bien acompañarnos hoy, que es un día tan importante para nosotros cuando celebramos la creación de la Escuela Profesional de Turismo. Voy a agradecer anteladamente la deferencia que han tenido conmigo para que yo pueda leer la resolución de creación de la Escuela Profesional de Turismo. La Universidad Nacional Técnica del Altiplano emite la resolución rectoral 300-81R-UNTA con fecha 29 de abril de 1981, considerando que la región altiplánica y dentro de ella el departamento de Puno está en dos décadas, está llamada a lograr el despegue económico y social para el bienestar de los habitantes de la zona altiplánica y a través de ello generar el progreso del país. Que para el cumplimiento eficaz de este fenómeno de avance acelerado será necesario con la concurrencia activa del personal altamente calificado en la que necesariamente tendrá que ser formado en los claustros de la primera casa de estudios, ya que ella está plenamente comprometida con su pueblo a quien se debe su existencia. Que los informes presentados por las respectivas comisiones nominadas por la autoridad para el estudio de la creación de nuevos programas académicos de la Universidad Técnica del Altiplano, hacen ver, en cada caso, la necesidad de factibilidad e informes que han recibido la opinión y apoyo favorable de toda la comunidad universitaria. Estando a lo dispuesto en el inciso B del artículo 68 y en los artículos 111 y 112 del Estatuto General de la Universidad Peruana y a lo acordado en sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo del 28 de abril del año en curso y por convenir a los intereses de la región altiplánica y a la universidad, se resuelve 1. Disponer la reapertura de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Nacional Técnica del Altiplano. 2. Autorizar la creación de los siguientes programas académicos de la Universidad Nacional Técnica del Altiplano: Tropicultura, Ingeniería Agrícola, Nutrición Humana y el Programa Académico de Turismo. 3. Los documentos sustentatorios forman parte de la presente resolución. Estando a lo dispuesto, firma Juan Cano Villanueva, secretario general, Julio Bustinza Menéndez, rector. Bien, hemos dado entonces lectura a la resolución de creación de nuestra escuela profesional, muy querida por cierto, que hoy en conmemoración prácticamente recuerda cada uno de los antecedentes que formaron y dieron de repente mayor fortaleza en la formación económica, académica. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras y la lectura de la resolución de creación de la Escuela Profesional de Turismo a la doctora Ruth Frecia Bosa Condorena, quien también es parte o es presidenta del Tribunal de Honor. Bien, señoras y señores, a continuación, en la parte central de este homenaje
a los 42 años de la Escuela Profesional de Turismo. Hoy no está con nosotros el rector de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Paulino Machaca Ari, por motivos de trabajo. Pero en su representación vamos a invitar para que nos pueda brindar las palabras centrales al doctor Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra primera Casa de Estudios. Doctora Rosario Mamani Miranda, directora de estudios de la Escuela Profesional de Turismo. Doctor Mario Silva Dueñas, director del Departamento Académico. Doctora Ruth Bosa Condorena, presidente del Tribunal de Honor de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Distinguidos directivos de la Escuela Profesional, distinguidos docentes de la Escuela Profesional de Turismo, señores estudiantes, compañeros administrativos y público presente. En esta ocasión, antes de empezar mi participación, quiero hacer una aclaración porque esas cosas a veces suceden por coincidencia. Y ustedes, para que no lo malinterpreten, que el rector no quiere saber, ni el vicerrector, nada. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, desde el día viernes, desde el día sábado, se encuentra en la República de Japón. El vicerrector académico está en la ciudad de Lima y el vicerrector de investigación, que estaba encargado, también por motivos de trabajo, creo que se encuentra en un centro experimental, por lo que me ha delegado que haga el uso de la palabra en su representación. Y para mí es una gran satisfacción y es una sorpresa en mi vida. Nunca había hecho el uso de la palabra en representación de dos autoridades, en este caso, en representación del rector y también como decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Bien, nuestra universidad desde hace 42 años asumió la tarea de impartir formación profesional en turismo, recogiendo una necesidad histórica regional. Desde entonces la Escuela de Turismo ha transitado por un ascendente proceso de desarrollo que estamos seguros no ha de coronarse con la acreditación de la Escuela Profesional de Turismo. Y creo que estamos en ese plan varios años y tiene que lograrse. Estos 42 años de vida institucional, aparte de celebrar y festejar, ¿no?, nos debe permitir reflexionar en distintos ámbitos. Y creo que la directora de estudios ya ha hecho esa reflexión, pero sin embargo esas reflexiones tradicionalmente siempre están en torno a la carencia de aulas, de pabellón, centros experimentales y equipamiento de laboratorios, y eso es correcto. Pero sin embargo también en estos 42 años de vida institucional debemos también reflexionar sobre otros aspectos, como primero, sobre el nivel de proceso de enseñanza y aprendizaje es pertinente para la época, para la formación profesional de los estudiantes. Una segunda reflexión, están realizando investigaciones y publicando artículos científicos en base de datos de revistas de alto impacto. Una tercera reflexión, los docentes están cumpliendo con su responsabilidad académica en forma satisfactoria. Otra reflexión, cuarta, los administrativos están dando oportunamente el soporte administrativo a la escuela para que tenga una fluido trámite de administración en la escuela. Una quinta reflexión, la escuela profesional cuenta con un documento, estudio de seguimiento al egresado, que nos indique en qué área de formación de turismo, ¿no?, el mayor porcentaje de egresados están laborando. He visto aquí egresados exitosos, emprendedores, sin embargo, sobre eso tenemos que tener datos. ¿Dónde están?
¿Y para qué? Para fortalecer esa área, ¿en qué áreas se están desenvolviendo? ¿No? Asimismo también debemos reflexionar si la escuela cuenta con un documento sobre estudio de mercado para identificar profesionales, con qué perfil requiere el mercado laboral para adecuar o readecuar el currículum de estudios. ¿No? Y creo que esas reflexiones tenemos que hacer, aparte de celebrar estos 42 años de vida institucional. Entonces, también a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, expreso una efusiva felicitación a las autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo de la Escuela Profesional de Turismo, al celebrar su 42 aniversario de creación institucional. Invoco a cada uno de ustedes a interiorizar la visión institucional para escalar firmemente hasta niveles de excelencia, mostrando la capacidad y calidad profesional individual y colectiva, mostrar testimonio de trabajo que permita hacer realidad la visión de una escuela profesional moderna con gran solvencia académica y propulsora de la transformación y el desarrollo de nuestra región. Feliz 42º aniversario. Gracias. Muchas gracias por estas palabras centrales. En representación del doctor Paulino Machaca Ari, hoy el doctor Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ha hecho llegar estas palabras. Y por supuesto, en estos 42 aniversario de la Escuela Profesional de Turismo. Queremos indicar este saludo, donde indica lo siguiente: Universidad Nacional del Altiplano expresa su saludo y felicitación a la Escuela Profesional de Turismo al conmemorarse los 42 aniversarios de vida institucional, manifestando los mejores deseos de éxito en su gestión y formación profesional de calidad, renovando nuestro compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano. Feliz aniversario, 1-18 de septiembre del 2023, doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Asimismo, antes de proseguir con el programa y el reconocimiento de primeros puestos a estudiantes y reconocimiento a docentes por desempeño laboral, asimismo reconocimiento a grupo de interés y otras personalidades, vamos a invitar, por favor, en la resolución de alcaldía número 569. Vamos a invitar a la representante, por favor, de nuestro señor alcalde, para que pueda hacer entrega de esta resolución de alcaldía en esta oportunidad. Vamos a dar a conocer resolución de alcaldía número 569-2023, Municipalidad Provincial de Puno, Puno, 18 de septiembre del año 2023. Se resuelve, artículo primero, expresar un fervoroso saludo y felicitación a la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, al conmemorar su 42 aniversario de creación institucional y por su intermedio a la doctora Rosario María Mamani Miranda, directora de estudios de la Escuela Profesional de Turismo, haciendo extensiva la presente a su cuerpo de docentes, personal administrativo y alumnos en general, siendo meritorio resaltar la gran labor educativa en la formación de profesionales de turismo, contribuyendo con el desarrollo del país. Artículo segundo, otorgar a la doctora Rosario María Mamani Miranda, directora de estudios de la Escuela Profesional de Turismo, la medalla de la ciudad, distinción que otorga la Municipalidad Provincial de Puno en reconocimiento a la labor que desarrolla en beneficio de la población. Vamos a invitar al medio, por favor. Asimismo, artículo tercero, disponer que el presente reconocimiento sea inscrito en el registro de honor de la Municipalidad Provincial de Puno. Artículo cuarto, disponer que la Oficina de Tecnología e Informática publique la presente resolución en el portal web institucional de la Municipalidad Provincial de Puno. Regístrese, comuníquese, licenciado Javier Ponce Roque, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno. Bien,
Con el permiso de todos, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, señora directora de la Escuela Profesional de Turismo, señor director de departamento de la Escuela Profesional de Turismo, autoridades presentes de la Escuela Profesional de Turismo, señores docentes, autoridades presentes el día de hoy, señores estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Es para nosotros un gran honor estar el día de hoy en nuestra alma mater, en nuestra Escuela Profesional de Turismo y trayendo el saludo cordial de nuestro señor alcalde, licenciado Javier Ponce Roque, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno y asimismo de la Subgerencia de Turismo y Comercio Exterior de Puno, y en el cual hacemos el saludo por los 42 aniversario de vida institucional, en el cual hacemos entrega de la presente resolución de alcaldía que ha dado lectura, y asimismo entregamos a la Escuela Profesional de Turismo la medalla de la ciudad y también para los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo. Felicitaciones. Nuestro reconocimiento a nuestra primera autoridad, el licenciado Javier Ponce Roque, en esta ocasión, la licenciada Liseida Pauro Pino, subgerente de Turismo y Comercio Exterior de la Municipalidad Provincial de Puno, hace entrega de estos reconocimientos, como también este recordatorio, a nombre del licenciado Javier Ponce Roque. Es importante la labor que cumplen nuestras autoridades al reconocer el trabajo de nuestras instituciones, en este caso de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano, al cumplir 42 años. Nos ponemos al medio, por favor, para la foto de recuerdo. Gracias a la Municipalidad Provincial de Puno por estos reconocimientos en representación del licenciado Javier Ponce Roque. Muchas gracias. Asimismo, queremos anunciar la presencia de la Dirección de Turismo mediante la resolución directoral número 027-2023 del 18 de septiembre del presente año, se resuelve. Artículo primero, felicitar y conmemorar el 42 aniversario de creación institucional de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Artículo segundo, reconocer y felicitar al personal administrativo, plata docente y estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano Puno por su aporte al desarrollo turístico sostenible de la región Puno. Artículo tercero, poner en conocimiento la presente resolución a los interesados y a las instancias de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Puno. Artículo cuarto, disponer la publicación de la presente resolución en las plataformas digitales de transparencia de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma licenciado Marco Antonio Ojeda, Director Regional de Turismo. Invitamos entonces, por favor, al licenciado para que haga entrega de esta resolución a nombre del DIRCETUR, perdón, a nombre de DIRCETUR, la resolución directoral número 027. Bien, en estos 42 años de creación, para mí es un honor estar presente ante las autoridades universitarias, liderado en este caso de la Facultad de Ciencias Sociales por el doctor Félix. Y cómo no saludar en estos 42 aniversario a mis profesores, a quien tengo el orgullo de decir que gracias a ellos soy licenciado de turismo. Porque de nuestra Escuela Profesional de Turismo han egresado exitosos empresarios que hoy hacen y llevan con alto el nombre del turismo. De igual manera hay exitosos egresados que llevan el nombre del alto del turismo a través del guidismo, la hotelería,
y cómo no de mis compañeros que hoy me honran, que son docentes universitarios. ¿Cómo no recordar el primer día de clases acá en nuestro claustro de la Escuela Profesional de Turismo, cuando nos han inculcado el conocimiento? Por eso siempre digo, la Escuela de Profesional de Turismo es el Yachayhuasi, el Yatichawi, la casa del conocimiento del turismo, nuestro alma mater de todos nosotros. Y hoy veo estudiantes que estoy seguro que van a llevar en alto el nombre del turismo. Y yo sé que cuando egresen van a liderar el desarrollo turístico sostenible, y gracias a nuestra Escuela Profesional de Turismo, pues son quienes nos han inculcado estos conocimientos. Yo rindo tributo y hago llegar mis oraciones a la licenciada Alcira, quien digo, hoy se cumplió sus sueños, hoy se cumplió los objetivos, si bien cierto no nos acompaña, pero en espíritu se cumplió los sueños de igual manera de nuestros promotores de turismo, quienes han emprendido la Escuela Profesional y Turismo, y estoy seguro que juntos vamos a encaminar al desarrollo del turismo, porque es hora de que el licenciado del egresado también lidere no solo el desarrollo turístico, sino el desarrollo regional de nuestras 13 provincias y de nuestros 110 distritos, y estoy seguro de aquí van a salir muy buenos representantes del turismo, muy buenos representantes que llevarán en alto el nombre de turismo. Por eso, turismo somos todos y vamos con todo. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, licenciado Marco Antonio. Vamos a invitarlo, por favor, para que haga entrega de esta resolución en esta oportunidad. A la doctora Rosario, por favor, vamos a invitarla para que pueda, de esta manera, recibir esta resolución del DICETUR en ocasión de los 42 años de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a invitarlos al medio, por favor, si nos ponemos en la parte central de nuestro escenario, para que de esta manera podamos tener estas fotos de recuerdo registradas, por supuesto, para la historia de la Universidad Nacional del Altiplano, de la Escuela Profesional de Turismo. Perfecto. Doctora Rosario, por favor, no tome asiento, ahí nomás, paramos al final la foto de recuerdo. Mediante esta resolución también, número 27, invitamos también, para felicitar y conmemorar este aniversario, al doctor Alan Mendiguar Franco Jove, por favor, está con nosotros también para que pueda recibir este reconocimiento, esta resolución por parte de la Dirección de Turismo. Este es el homenaje de nuestras autoridades dedicadas al turismo, en esta ocasión con esta resolución número 027-2023. Invitamos, ahí nomás por favor, invitamos también a la doctora Ruth Frecia Bosa Condorena para que también reciba este reconocimiento por parte de la Dirección de Turismo de Puno. De esta manera se viene cumpliendo el día de hoy este homenaje a los maestros y maestras de nuestra Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. La foto de recuerdo, por supuesto. Anunciamos también a continuación a la doctora Luz Arcaya Chambilla. Por favor, también la invitamos por su loable aporte al desarrollo turístico sostenible de la región Puno. Está con nosotros la doctora Luz Arcaya Chambilla, por favor. Licenciado Marco Antonio Ojeda está haciendo entrega en su calidad de director regional del DIRCETUR. Anunciamos a continuación a la magíster
Lucrecia Nina Carita, por favor. A la magíster Lucrecia Nina Carita, por favor, también. Va a ser entrega de esta resolución número 027 de la DIRCETUR, el licenciado Marco Antonio Ojeda. Anunciamos al doctor Julio César Sardón Guayapa. Está presente también el licenciado Julio César Sardón Guayapa, quien también se hace acreedor a esta resolución por su trabajo en la enseñanza en la Escuela Profesional de Turismo. A continuación, reconocer y felicitar a la magíster Carmen Janet Aliaga Tapia. Está con nosotros, por favor. No se encuentra con nosotros, pero vamos a hacer la entrega de este reconocimiento o esta resolución. Resolución. A continuación, al magíster Luis Jaime Godoy Roque. Magíster Luis Jaime Godoy también está con nosotros, presente, por supuesto. Y el aplauso correspondiente de parte de sus alumnos, ¿no? Reconocimiento a nombre de la DIRCETUR 1, licenciado Marco Antonio Ojeda, director regional. Anunciamos a continuación, reconocer y felicitar a la magíster Santusa Acero Cáceres. Está con nosotros, por favor, la magíster Santusa Acero Cáceres. Vamos a hacer la entrega también de esta resolución de la Dirección de Turismo. Anunciamos reconocer y felicitar bajo esta resolución al magíster Fermín Mestas Agombía. También se hace acreedor de este reconocimiento por parte de la Dirección de Turismo. Nuestro agradecimiento a la Dirección de Turismo por este reconocimiento a cada uno de los docentes de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Reconocer y felicitar al magíster Alberto Catachura Vilca. Está con nosotros, por favor, el magíster Alberto Catachura. Lo invitamos, por favor, a la parte central para que pueda también recibir este reconocimiento, esta resolución número 027-2023 de la DIRCETUR Puno. Anunciamos a continuación reconocer y felicitar a la magíster Soledad Consuelo Charabamán González. Por favor, está con nosotros. Bien, se les entrega a continuación. ¿Viene? Perfecto. Allá, perfecto. Entonces vamos a hacer la entrega. Le entregamos al licenciado Marco Antonio, por favor, para la entrega de este reconocimiento en ocasión de los 42 años de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Pase, por favor, adelante. Anunciamos a continuación reconocer y felicitar al magíster Jaime Huaracha Velázquez. Magíster Jaime Huaracha Velázquez, por favor, está con nosotros. No está. Se le va a hacer entrega posteriormente este reconocimiento. Reconocer y felicitar mediante esta resolución a la magíster Delfina Goya Cornejo Poma. Está con nosotros, por favor, magíster Delfina Goya. Bien, proseguimos entonces anunciando a las siguientes personas. Reconocer y felicitar
a la magíster Delia Condori Chura. Está con nosotros, por favor. Vamos a... Allá, perfecto. Está con nosotros entonces. En efecto, la magíster Delfina Goya. Vamos a hacer la entrega, por favor, por parte de la Dirección de Turismo. En la parte central, si nos ubicamos, por favor, licenciado Marco, en la parte central, por favor, para hacer la entrega de esta resolución. A continuación, invitamos a la magíster Delia Condori Chura, por favor. A continuación, reconocer y felicitar al magíster Juan Daniel Martínez Franco por parte de la Dirección de Turismo también en este 42 aniversario de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, anunciamos también este reconocimiento y felicitación al magíster Iván Grover Sánchez Mamani. Magíster Iván Grover Sánchez Mamani, por favor, está con nosotros. A continuación, reconocer y felicitar al magíster Efraín Mamani Quispe. También con nosotros, por supuesto. Ese aplauso en esta ocasión para la entrega de esta resolución. Un reconocimiento al trabajo que cumplen nuestros docentes en la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Reconocer y felicitar, atención, a la magíster Karen Madrid Fredes Tipo. Está con nosotros también, por supuesto, ese aplauso correspondiente. De esta manera, la Dirección de Turismo de Puno, a través del licenciado Marco Antonio Ojeda, viene haciendo entrega en su calidad de director de turismo a los docentes de la Universidad Nacional del Plano de la Escuela Profesional de Turismo. Reconocer y felicitar a la magíster Solángela Naomi Medina Choque. Está también con nosotros, por favor. La invitamos a nuestro escenario principal para la entrega de este reconocimiento. ...42 años de vida institucional de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Reconocimiento que está haciendo llegar el día de hoy la Dirección de Turismo de Puno. Reconocer y felicitar a la magíster Elena Zenaida Mamani Quispe. Está con nosotros también, por favor. La invitamos entonces para que haga o reciba este reconocimiento a nombre del licenciado Marco Antonio Ojeda Chalco, director regional de DIRCETUR. Reconocer y felicitar al licenciado José Eduardo Valdivia Velázquez. José Eduardo Valdivia Velázquez. A continuación, felicitar, reconocer al doctor Mario Silva Dueñas, director del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Turismo.
De esta manera, el licenciado Marco Antonio Ojeda Chalco, director regional de turismo, viene haciendo entrega de estas resoluciones número 027-2023, gobierno regional de Puno, DIRCETUR. Reconocer y felicitar a la doctora Katia Natalia Barrientos Paredes. No está con nosotros, doctora, pero sin embargo se le va a hacer entrega posteriormente de esta resolución. Reconocer y felicitar a la doctora Esmérida Roxana Rivera Carpio. Está también con nosotros la doctora. Y por supuesto, el aplauso correspondiente de todos los alumnos. Sin emocionarse, doctora, por favor. Anunciamos también este reconocimiento y felicitación al licenciado Jorge Luis Esparza Monroy. Licenciado Jorge Luis no está con nosotros, pero se le da entrega posteriormente. Reconocer y felicitar a la doctora Noemí Emperatriz Cayo Velázquez. Doctora Noemí Emperatriz Cayo Velázquez está también con nosotros el día de hoy en este homenaje en los 42 aniversario de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. 42 años de formar estudiantes y muchos de ellos ahora empresarios, por supuesto, quienes han logrado éxito en este rubro del turismo. Reconocer y felicitar, a continuación anunciamos al doctor Henry Percy Catacora Maita. Doctor Henry Percy, por favor, está también con nosotros. Y de esta manera, se viene haciendo este reconocimiento por parte de la Dirección Regional de Turismo de Puno. Personalmente, hoy con nosotros, el licenciado Marco Antonio Ojeda Chalco, director general, o regional, perdón, director regional de turismo. Vamos a ponernos al medio, por favor, licenciado, para la foto de recuerdo. Si nos ponemos, por favor, en media luna, por favor, si nos ponemos en media luna por este ladito, por favor, en media luna, para la foto de recuerdo, para que siempre estemos en la historia de la Universidad Nacional del Altiplano y, por supuesto, de la Escuela Profesional de Turismo. A ver, los señores fotógrafos tienen la palabra. Esta foto de recuerdo, conjuntamente con el director regional de turismo, DIRCETUR, presente el día de hoy con la entrega de esta resolución número 027-2023, gobierno regional de Puno, donde resuelve reconocer el trabajo de los docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, en especial de la Escuela Profesional de Turismo, que hoy está cumpliendo un año más de vida, 42 años de vida institucional. Tú me indicas. De esta manera, señoras y señores, estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano, un fuerte aplauso para la Dirección Regional de Turismo y, por supuesto, para los docentes que el día de hoy ha tenido a bien de recibir esta resolución, este reconocimiento por parte de nuestras autoridades, que sin lugar a dudas es parte del trabajo que ellos brindan también, pues, en torno a reconocimiento por el trabajo que cumplen nuestros docentes. Muchas gracias, licenciado Marco Antonio, por compartir con nosotros el día de hoy este homenaje en los 42 aniversario de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Señores alumnos, señoritas alumnas, a continuación, estén atentas y atentos, por supuesto, vamos a brindar a nombre de nuestras autoridades universitarias
el reconocimiento de primeros puestos a estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo. Cuadro de méritos de estudiantes, semestre académico 2022-2. Invitamos a continuación a Chuquimalco, Condori, Jocelyn, Yasmín. Ciclo primero, por favor, está con nosotros. Vamos a invitar, por favor, a la doctora Rosario, por favor, para que entrega de este reconocimiento. Bien, anunciamos a Mamani Sonko Nilda Benilda, por favor, ciclo segundo, para que también pueda en esta oportunidad el doctor Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, hacer entrega de este cuadro de méritos a la estudiante Mamani Sonko Nilda Benilda, por favor. Anunciamos a López Quispe Jennifer Vilma. López Quispe Jennifer Vilma, por favor. En la parte central, doctor, por favor, si nos ubicamos al medio. Doctor Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy, en representación de nuestro señor rector, hace entrega a la alumna López Quispe Jennifer Vilma, ciclo tercero. Invitamos también a Hermosilla Coila Abraham David, ciclo sexto. Hermosilla Coila Abraham David, está con nosotros, por favor. Anunciamos a continuación a Charca Arrazola Pamela Libertad. También vamos a invitarla, por favor, está con nosotros. Ahí está, por supuesto, Pamela Libertad. También presente el día de hoy en este cuadro de méritos de estudiantes, semestre académico 2022-2. Doctora, por favor, doctora Rosario, va a hacer la entrega. Perfecto. Anunciamos también a Moreno Lupaca Sax Santi. Por favor, está con nosotros Moreno Lupaca Sax Santi. También para que pueda aproximarse. Está con nosotros Moreno Lupaca Sac Santi. Anunciamos a continuación a Arnao Quispe Ana. En este cuadro de méritos de estudiantes, semestre académico 2022-2, por favor. Vamos a invitar también al doctor Félix Huanca, por favor, para que pueda entregar este reconocimiento. Doctor Félix, por favor, vamos a invitarlo para que entregue el reconocimiento. Se alista, por favor, Cárdenas Luque Alba, alumno de la Escuela Profesional de Turismo. Cárdenas Luque Alba, por favor, también está con nosotros ya.
La parte central, por favor, para este reconocimiento. Este cuadro de méritos de estudiantes, semestre académico 2022-2. Anunciamos a continuación a Yapuchura Apaza Analí. Invitamos, por favor, a la estudiante Yapuchura Apaza Analí, que con nosotros. A continuación, cuadro de méritos 2023-1, Escuela Profesional de Turismo. Maquera Luna Camila Milagros. Maquera Luna Camila Milagros. Está con nosotros, por supuesto. Queremos indicar que es el cuadro de méritos 2023-1 de la Escuela Profesional de Turismo. Doctora, por favor, vamos a invitarla para que pueda hacer entrega de este reconocimiento a Maquera Luna Camila Milagros. Se alista, por favor, Cosi Mamani Ana Cecilia. Anunciamos a Cosi Mamani Ana Cecilia. A continuación, está con nosotros también, por favor, ahí está. Vamos a invitar, por supuesto, al doctor Félix Huanca también para que pueda hacer entrega de este reconocimiento. Doctor Félix, por favor. Cosi Mamani Ana Cecilia. Se alista, por favor, Mamani Sonko Nilda Benilda. Mamani Sonko Nilda Benilda. Sin esta, por favor, anunciamos ya a López Quispe Jennifer Vilma. López Quispe Jennifer Vilma. ¿Está con nosotros? Por supuesto. Anunciamos a Chaiña Cruz Rocío. Chaiña Cruz Rocío. Ahí está, por supuesto. Vamos a invitar entonces Chaiña Cruz Rocío. Ahí está también en este cuadro de méritos 2023-1. Se alista, por favor, Hermosilla Coila Abraham David. Está con nosotros Hermosilla Coila Abraham David. Lo invitamos al escenario, por supuesto, en esta ocasión. Arpasi Espinosa Karen Milagros. Arpasi Espinosa Karen Milagros. También está, por supuesto. Arpasi Espinosa Karen Milagros. Mamani Choque Morocco Félix Bryan. Mamani Choque Morocco Félix Bryan. Está con nosotros también, por supuesto. Y también el llamado correspondiente a Yapuchura Apaza Analí. Yapuchura Apaza Analí. Perfecto. Nos ponemos, por favor, más al medio, doctora. Señor decano, también lo invitamos, por favor, para que nos acompañen en esta foto conjuntamente con estos alumnos que han obtenido este cuadro de mérito 2023-1 y también 2022-2, por supuesto, alumnos que han destacado en la Escuela Profesional de Turismo. Hacemos un espacio, por favor, para nuestro señor decano, doctor Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a ubicarnos bien, por favor, para la foto del recuerdo. Bien, estamos listos para luego continuar con el reconocimiento por desempeño a los docentes 2023-1.
De esta manera se viene cumpliendo con esta ceremonia de aniversario de los 42 años de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Nuestro reconocimiento a los representantes de nuestras autoridades que el día de hoy están aquí en este homenaje a la Escuela Profesional de Turismo. Muchas gracias por su participación el día de hoy. A continuación, reconocimiento por desempeño docente 2023-1. Invitamos a la doctora Katia Natalia Barrientos Paredes. Invitamos a la doctora Rosario María Mamani Miranda. Doctor Félix, por favor. Doctor Félix va a hacer la entrega de estos reconocimientos. La invitamos a la parte central, por favor, doctora. A la doctora Rosario María Mamani Miranda hace entrega nuestro señor decano y hoy representando al doctor Paulino Machaca, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Se alista, por favor, el doctor Mario Silva Dueñas. Invitamos también, de igual forma, al doctor Félix Huanca Rojas para que haga entrega de este reconocimiento al doctor Mario Silva Dueñas. Anunciamos al doctor Alan Midward Franco Jove, por favor. Doctor Alan Midward Franco Jove, para que también reciba este reconocimiento de parte del doctor Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, en este 42 aniversario de la Escuela Profesional de Turismo. Anunciamos a continuación a la doctora Esmélida Roxana Rivera Carpio. Doctora Esmélida Roxana Rivera Carpio, este reconocimiento por el desempeño como docente en nuestra Escuela Profesional de Turismo. Muchas gracias por este reconocimiento. Muchas gracias, doctor. Tomemos asiento, por favor, doctor. ¿Sí? A continuación, vamos a también a reconocer a los grupos de interés pertinente de Escuela Profesional de Turismo. Invitamos a la licenciada Vicentina Quispe Quispe, gerente de la empresa Always Travel Titicaca. Por favor. Quienes también, día de hoy, han hecho llegar su saludo correspondiente, por supuesto, en este homenaje. En la parte central, por favor, doctora, en la parte central, para hacer la entrega de este presente, este reconocimiento. Alba Estravel también ha hecho llegar su carta de saludo, donde indica lo siguiente: es sumamente grato dirigirme a usted para saludarlo atentamente y asimismo expresarle mi felicitación a nombre del Servicio Turístico Always Travel Titicaca Perú, SAC, para saludarlo en su 42 aniversario de la Escuela Profesional de Turismo. Anunciamos a continuación al doctor Osvaldo Jesús Soto Guzmán, gerente de Hotel GHL Lago Titicaca. Está su representante, por favor, para que nos pueda acompañar. Está con nosotros, está Milagro Velázquez, por favor, para que pueda pasar al medio y de esta forma recibir este reconocimiento a nombre de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Altiplano. Anunciamos también a continuación al señor Jorge Luis Delgado Mamani, gerente de la Agencia de Viajes y Turismo Contiki Tours. Está también su representante, por favor. Vamos a invitar entonces a su representante, la señorita Yolanda Santos, por favor,
para que pueda recibir este reconocimiento a nombre de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Anunciamos a continuación, para que se vaya alistando, por favor, la licenciada Briseida Daisy Pauro Pino, subgerente de Turismo y Comercio Exterior de la Municipalidad Provincial de Puno, en representación del licenciado Javier Ponce Roque, alcalde de nuestra comuna puneña. Recibimos entonces a la licenciada Briseida Daisy Pauro Pino. Al medio, por favor. Se alista, por favor, señor Federico More Ligarda, gerente general de Hotel Sonesta Posada del Inca. Si no está él, su representante, por favor, del Hotel Posada del Inca. Sonesta Posada del Inca, por favor, si está con nosotros. Invitamos al licenciado Marco Antonio Ojeda Chalco, director regional Dirce Tour Puno, por favor, también para que pueda tener este reconocimiento por parte de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. De manos de la doctora Rosario María Mamani Miranda, directora de estudios de la Escuela Profesional de Turismo, recibe este reconocimiento. Se prepara, por favor, el doctor Osvaldo Jesús Soto Guzmán, presidente de la Cámara Hotelera de Puno. Vamos a recibir también, por favor, a su representante. Queremos indicar que el doctor Osvaldo Jesús Soto Guzmán es presidente de la Cámara Hotelera de Puno. Asimismo, tenemos estos reconocimientos a personalidades por su apoyo incondicional en el rubro del turismo. Licenciada Pilar Bayón Tejada, gerente del Hotel José Antonio. Licenciada Betty Montesinos Nintaya, gerente de Salón y Urban Spa. Bien, este reconocimiento dice a la letra lo siguiente: Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Profesional de Turismo. Otorga al presente reconocimiento licenciada Betty Montesinos Nintaya, gerente de Salón y Urban Spa, por el apoyo incondicional en los certámenes que se programan en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, que contribuyen a la educada o a la adecuada presentación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo con marcada diferencia. Puno, 18 de septiembre del 2023. Firma el doctor Félix Huanca Rojas, doctora Rosario María Mamani Miranda y doctor Mario Silva Dueñas, autoridades de nuestra Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Ese aplauso para la licenciada Betty Montesinos Nintaya, gerente de Salón y Urban Spa. Muchas gracias. Asimismo, tenemos este reconocimiento: Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Profesional de Turismo, otorga al presente reconocimiento Magíster Jenny Susana Mendoza Calcina, por su apoyo incondicional en la preparación del elenco de danza de la Escuela Profesional de Turismo para que nos represente en diferentes actividades que participa la Escuela Profesional de Turismo. Puno, 18 de septiembre de 2023, firma el doctor Félix Huanca Rojas, la doctora Rosario María Bamani y el doctor Mario Silva, para la Magíster Jenny Susana Mendoza Calcina. Vamos a brindar ese aplauso correspondiente, por supuesto, para cada una de las personas que destacan en el trabajo de la Escuela Profesional de Turismo. En ocasión el día de hoy de recordar estos 42 aniversarios, se hace entrega de estos reconocimientos el día de hoy. Nuestro sincero agradecimiento a cada uno de los presentes en esta fecha tan importante, al cumplir con esta actividad de la Escuela Profesional de Turismo en la Universidad Nacional de Altiplano. La foto del recuerdo, y vamos a despedirnos con fuertes aplausos, por favor.
Muchas gracias a cada una de estas personalidades que hacen posible una mejor presentación. Gracias, licenciada Betty, por supuesto. Gracias al licenciado Marco Antonio y a cada una de las personas representantes de nuestras autoridades, como es el caso de la Municipalidad Provincial de Puno, entre otras instituciones que hacen posible también este reconocimiento el día de hoy en los 42 aniversarios de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a proseguir el día de hoy con esta ceremonia en este aniversario número 42 de esta Escuela Profesional de Turismo. Mientras van repartiendo las copitas de champán, quiero indicar que hay algunos saludos que nos han hecho llegar el día de hoy con ocasión de este aniversario número 42 de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Contiki Tours, una empresa dedicada al transporte de turismo, emite la siguiente carta, Puno, 18 de septiembre de 2023, doctora Rosario María Mamani Miranda, directora de estudios de la Escuela Profesional de Turismo, Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Dice, al conmemorarse un año más de aniversario de la Escuela Profesional de Turismo, queremos hacer llegar un grato saludo por su aniversario, felicitarlos por cumplir con esta ardua labor de formar futuros profesionales con valores y ética, aquellos que reciban la responsabilidad de hacer de este un mundo mejor. Sin otro particular, atentamente, Contiki Tours, Jorge Luis Delgado, gerente general de esta empresa. Carta de felicitación por aniversario institucional de la Escuela Profesional de Turismo, Puno, 18 de septiembre de 2023, doctora Rosario María Mamani Miranda, directora de estudios de la Escuela Profesional de Turismo, Facultad de Ciencias Sociales, UNA Puno. Presente, asunto, expresa felicitación de mayor consideración. Dice, es sumamente grato dirigirme a usted para saludarlo atentamente y a la vez expresarle mi felicitación personal en su gestión de la Dirección de Estudios de la Escuela Profesional de Turismo, el gerente general y los colaboradores de Hotel GHL Lago Titicaca. Hacemos extensivo los saludos con motivo de conmemorarse el 42 aniversario de creación a todos los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo. Asimismo, estamos comprometidos en el fortalecimiento para un trabajo integrado entre la academia y la empresa hotelera en favor del desarrollo del turismo. Es oportuna para renovarle los sentimientos de mi especial consideración y diferente estima personal, atentamente, la gerencia de Hotel Lago Titicaca. La Cámara Hotelera de Puno también tiene otra carta de felicitación por el aniversario institucional de la Escuela Profesional de Turismo, donde indica lo siguiente, asunto expresa felicitación de mi mayor consideración, tengo agrado dirigirme a usted a nombre de la Cámara Hotelera de Puno con la finalidad de expresarle nuestro más sincero saludo y felicitación con motivo de conmemorar el 42 aniversario de creación institucional a todos los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo. Agradecemos de antemano un extensivo saludo a nombre de la Cámara Hotelera de Puno. Osvaldo Soto, presidente de la Cámara Hotelera de Puno. Estos son los saludos de felicitación por el 42 aniversario de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Ahora sí, estamos todos ya con nuestras copitas entre manos. Vamos a invitar a continuación para que nos pueda dar las palabras de agradecimiento y el brindis en esta ocasión al doctor Mario Silva Dueñas, director del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos ponemos de pie, por favor, para el brindis correspondiente que lo hará el doctor Mario Silva Dueñas. Bien, primero un cordial saludo a cada uno de ustedes el día de hoy. Cumplimos 42 años como institución profesional. Saludar la presencia del doctor Félix Huanca, decano de la facultad, de nuestras distinguidas autoridades de la escuela profesional, los docentes aquí presentes, comprometidos con nuestra institución, estudiantes también comprometidos con nuestra escuela profesional y el sector turístico que también está presente aquí en la presencia de cada uno de los invitados
en las distintas áreas, tanto hotelería, agencia de viajes, gestión pública. Muchos de ellos son egresados de nuestra escuela profesional. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes su participación el día de hoy en este evento, que como cada uno de nosotros tenemos un día en el cual tenemos que recordar el nacimiento. Igual hoy estamos recordando el nacimiento y la creación de nuestra escuela profesional, que a muchos nos ha dado mucha satisfacción en términos de que ha sido la institución que nos ha abierto las puertas para ser profesionales, para brillar con luz propia y así, y hacer sentir orgullosos a nuestros padres y a nuestra familia. Y nosotros los docentes también nos sentimos orgullosos de nuestros estudiantes que brillan a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Tenemos que cumplir la ley universitaria, en la cual la universidad tiene tres funciones principales, ¿no? Una de ellas es la de enseñanza-aprendizaje, y es un proceso permanente en el cual nosotros como docentes participamos a través del proceso de acreditación, ¿no? Todos los reglamentos se deben cumplir, se deben evidenciar los actos administrativos y académicos, y con eso vamos a ayudar a la acreditación. Tenemos que estar orgullosos de nuestra escuela profesional. En el periodo anterior de acreditación hemos tenido la acreditación vigente y ha sido una de las primeras escuelas profesionales acreditadas a nivel nacional. Estamos en un nuevo proceso de acreditación. Ese trabajo es permanente de cada uno de los docentes, compromiso de estudiantes, personal administrativo y los grupos de interés que nos están acompañando el día de hoy, que son las instituciones, tanto públicas y privadas. Entonces, estamos en ese proceso. Se habrán dado cuenta que estamos haciendo supervisiones en aula, justamente para cumplir con uno de los estándares que pide la acreditación. Lo otro que tenemos que ver es el tema de investigación. Sintámonos orgullosos los estudiantes de tener docentes con grado de maestro. Muchos de ellos tienen tesis de maestría, tesis de doctorado, tienen tesis de pregrado, ganadoras en temas de investigación a nivel nacional. Entonces, la investigación tampoco se ha dejado de lado de parte de los docentes y también de nuestros egresados, ¿no? Tenemos egresados que han ganado mi tesis en 3 minutos, ¿no? Y está publicado en las redes, ¿no? Igual nuestros estudiantes también presentan trabajos de investigación formativa permanentemente. Y la labor de proyección y extensión social que hacemos permanentemente en las actividades de cuidado de medio ambiente, también el tema de cultura, ¿no? Y folclore. Bien, con esta reflexión, porque cada cumpleaños tenemos que reflexionar hasta dónde estamos avanzando, sigamos comprometiéndonos con nuestra institución para poder hacer crecer más a nuestra escuela profesional en términos académicos y que a ustedes que están estudiando, señores estudiantes, pues les sirva al concluir la escuela en la apertura de una puerta al mundo profesional y puedan brillar con luz propia a nivel nacional o a nivel internacional. Salud por nuestra escuela profesional y a seguir trabajando por el crecimiento diario. Salud. Salud con cada uno de ustedes. Feliz día. Feliz día. Salud. Salud, salud. Y que sea en buena hora este aniversario número 42 de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Seco y volteado, ¿verdad? A ver. Salud con todos los presentes, con nuestras autoridades, por supuesto, en este aniversario de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Un brindis con ocasión de esta fecha tan importante. Bien, tomemos asiento, por favor, para proseguir ya casi con la parte final. Señoras autoridades, tomen asiento, por favor, el día de hoy. Ya estamos ya casi llegando a la parte final de este homenaje a los 42 aniversario de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Los estudiantes también, por supuesto, quieren hacer llegar sus palabras en este aniversario. Para ello, vamos a invitar a la señorita Angley Lisbeth Chambi Larico, en representación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo, para que nos pueda brindar sus palabras en este 42 aniversario. Le invitamos entonces a Lisbeth Chambi Larico. Bueno, ante todo tengan buenos días. Doctor Félix Huanca Flores, decano de la facultad. Doctora Rosario Mamani Miranda, directora de estudios de la Escuela Profesional de Turismo. Y doctora Ruth Bosa Conorena, presidenta del Tribunal de Honor de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Y también al personal administrativo, distinguidos profesores, compañeros y también demás invitados de honor.
En nombre de todos los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo, me complace saludarlos en este día tan especial que nosotros no celebramos el 42º aniversario de nuestra querida alma mater. En este aniversario no solo no es un recordatorio de nuestros logros pasados, sino también una oportunidad de mirar hacia el futuro con entusiasmo y determinación. En estos tiempos desafiantes que nuestros profesores y alumnos han demostrado una resiliencia admirable, adaptándose, ¿no?, a las circunstancias cambiantes y demostrando una pasión también por el aprendizaje que nos inspira a todos nosotros. También como representante estudiantil me siento honrada en dirigirme a todos ustedes en este evento especial que para mí es un privilegio, ¿no?, representar a mis compañeros y transmitir también la gratitud que nosotros sentimos por la educación y la calidad que recibimos en esta institución. En este aniversario renovemos nuestro compromiso con la excelencia académica, la investigación y la formación de profesionales competentes y éticos que contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país y de la industria turística también. Sigamos trabajando juntos, compañeros, para poder alcanzar nuevas alturas y que nuestra Escuela Profesional de Turismo siga siendo un referente de formación de líderes en el campo de turismo. Feliz aniversario a nuestra escuela y todos nosotros, y que este día de celebración sea el comienzo de un nuevo capítulo exitoso en nuestra historia. Muchas gracias. Gracias por esas palabras a la señorita Angley Lisbeth Chambi Larico, en representación de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo, que hoy están de aniversario. Bien, como decíamos hace un instante, Puno es tierra de artistas, músicos y poetas. Nuestras danzas, nuestras costumbres no pueden faltar en este tipo de actividades. Hoy, nuestros alumnos también del octavo semestre nos han preparado.